Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a volver al tema de diabetes, como ya vimos en videos anteriores, les dejo el enlace en la parte de arriba. Ya he explicado más o menos qué es la diabetes y su fisiopatología, y hablamos también de una complicación bastante frecuente que es el pie diabético. De nuevo, pueden volver a checar esos videos en la parte de arriba. Hoy vamos a hablar de dos de las complicaciones más agudas y más severas que tenemos en la diabetes, que estas son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Entonces, estas dos complicaciones son realmente críticas, usualmente ameritan que el paciente esté en terapia intensiva siendo manejado y que lleve un tratamiento largo en el hospital, o por lo menos un par de días hasta semanas, hasta que se logre controlar la situación, y esto debido a la gravedad y al potencial impacto que puede tener sobre la vida y sobre la función de estos pacientes. La cetoacidosis diabética es mucho más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1, que ya sabemos que es una deficiencia completa de producción de insulina, mientras que el estado hiperosmolar hiperglucémico es más común en la diabetes mellitus tipo 2, que no es tanto falta de insulina, sino tiene mucha insulina, pero hay mucha resistencia a la insulina por parte de los tejidos de ese paciente. Aunque, por supuesto, ambas pueden presentarse en ambos pacientes. Es decir, un paciente con diabetes mellitus tipo 2 puede tener cetoacidosis diabética, mientras que un paciente con diabetes mellitus tipo 1 puede llegar a tener un estado hiperosmolar hiperglucémico. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por supuesto, tenemos a estos pacientes que ya la insulina no está sirviendo bien, ya sea por resistencia importante o porque se les está acabando la reserva de insulina por una enfermedad autoinmune, y están así con su metabolismo de carbohidratos y metabolismo energético en general en la línea. Y en ese momento tienen un problema, un estrés catabólico importante, ya sea porque tienen una infección, es decir, estaba muy tranquilo y le da una neumonía en invierno, o le da una infección en su pie porque ya no tiene buena sensibilidad. Puede tener también una cirugía o puede tener algún trauma, es decir, algún accidente importante, y eso lleva a que el estado de estrés, que ya hemos visto en la clase de inflamación, que sabes que se producen una gran cantidad de citocinas y hormonas contrarreguladores de la insulina, pues eso completamente destruye el balance frágil que ya tenían estos pacientes y los lleva a tener estos estados metabólicos aberrantes y muy, muy peligrosos. Ahora, tenemos algunas diferencias en la patogénesis de la cetoacidosis diabética y la enfermedad, el estado hiperosmolar hiperglucémico. Sin embargo, van a compartir también ciertos mecanismos al ser dos complicaciones agudas y críticas de la diabetes. Entonces, vamos a tener que hay un relativo o absoluto déficit de insulina, de nuevo, dependiendo si es diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. Dos, vamos a tener un aumento en la concentración de contrarreguladores de la insulina, por ejemplo, noradrenalina, cortisol, podemos tener también las citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, catecolaminas, etcétera, etcétera. Vamos a tener una depresión de volumen, es decir, el paciente está perdiendo volumen útil, ya sea por una deshidratación, orinar demasiado, un sangrado, diarrea, vómito, etcétera. Y vamos a tener que estas alteraciones causan un desequilibrio electrolítico y ácido-base. De manera que al conjuntar todas estas características, tenemos que fácilmente se desarrollan estas dos complicaciones. Entonces, una vez más, un déficit relativo o absoluto de insulina, acompañado de la producción excesiva de hormonas contrarreguladoras de la insulina, de nuevo de manera aguda, no la crónica que es característica de la diabetes en general. Vamos a tener una depresión de volumen y vamos a tener también un desequilibrio en el balance hidroelectrolítico y en el equilibrio ácido-base. Entonces, cuando tenemos estas alteraciones, de nuevo el paciente estaba muy estable y le da neumonía en invierno. En ese momento tiene un incremento de las citocinas proinflamatorias y estas van a generar un aumento en la resistencia a la insulina. Es decir, el nivel de insulina que tiene el paciente ya no va a funcionar igual, va a funcionar mucho menos. En este momento, la deficiencia de insulina más el aumento agudo en la concentración de hormonas contrarreguladoras va a generar que se liberen los ácidos grasos y que se produzcan cuerpos cetónicos. Principalmente tres, el beta-hidroxibutirato, la acetona y el acetoacetato. Entonces, estos tres, que van a ser producto metabólico del metabolismo de los ácidos grasos, van a liberarse en grandes cantidades hacia la sangre. Y entonces tenemos pacientes que, como no funciona la insulina, tienen hiperglucemia y tienen cetonemia.
Estas dos sustancias, por supuesto, van a tener un impacto importante en la ósmosis de nuestra sangre, causando glucosuria, porque la glucosa, cuando atraviesa cierta barrera, se empieza a eliminar a través de la orina y jala agua por el efecto osmolar. Entonces, tenemos glucosuria y cetonuria. Ambos, de nuevo, hacen que se pierda agua junto con la pérdida de glucosa y de cuerpos cetónicos. En ese momento ya tenemos una diuresis osmótica y acompañada a esta diuresis osmótica estamos perdiendo agua que no deberíamos perder simplemente por este proceso osmótico y entonces tenemos también hipovolemia. Y al tener nosotros hipovolemia hay daño en los tejidos, por supuesto, porque es difícil mantener la presión de perfusión, disminuye el filtrado glomerular, entonces también eso afecta al riñón y por supuesto a la limpieza o a la depuración de la sangre y tenemos una pérdida de electrolitos que no deberíamos estar perdiendo. Es decir, el riñón ya no puede cumplir su función natural de controlar qué sí está en la sangre y qué no, entonces empiezan a acumular cosas tóxicas y empezamos a eliminar cosas que no deberíamos estar eliminando, llevando por supuesto estos desbalances hidroelectrolíticos y ácido base. Ahora, estamos viendo que ambas comparten muchos mecanismos fisiopatológicos, tanto la cetoacidosis diabética como el estado hiperosmolar hiperglucémico. Sin embargo, pues van a tener algunas características diferentes. Van a diferir, por supuesto, en el grado de deshidratación, el grado de cetosis y el grado de acidosis. De nuevo, las tres siendo características comunes de ambos, pero teniendo diferentes en cada una de estas patologías. Ahora, la cetoacidosis diabética, por ejemplo, su característica principal en cuanto al diagnóstico va a ser hiperglicemia, vamos a tener una cetonemia y una acidosis metabólica, siendo la acidosis lo realmente, todo es crítico, pero lo realmente crítico que puede llevar a que este paciente se complique, porque ya sabemos que cambios en el pH pueden hacer que se desnaturalicen las proteínas y entonces tengamos disfunción orgánica múltiple por esta degradación de proteínas en todos los tejidos del cuerpo. Por otro lado, el estado hiperosmolar hiperglucémico genera primero alteraciones en el sensorio, es decir, desde confusión hasta coma. De hecho, esta patología también es conocida en algunos lugares como coma diabético, entonces puede llevar hasta coma. Va a tener cierto grado de cetosis, aunque no es tan severo como en la cetoacidosis diabética. Y este puede ser acabado con la prueba de nitroprusiato sódico. Y va a tener también hiperglucemia e hiperosmolaridad, siendo la hiperosmolaridad causada por la hiperglicemia lo principal o lo crítico en esta patología, debido a que causa, por supuesto, deshidratación del cerebro, en el sentido de que jala agua y puede llegar, si es muy, muy severa, a incluso generar estas alteraciones tan severas como el coma. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos en estos pacientes? Pues, por supuesto, van a tener un antecedente de algo que desencadena el episodio, es decir, no tomaron sus medicamentos de manera adecuada o tuvieron una gran transgresión alimentaria o, de manera mucho más frecuente, infecciones, traumas, cirugía, que es lo que ya habíamos comentado. Además de esto, ¿qué encontramos en los pacientes? Esto principalmente en la cetoacidosis diabética. Son pacientes que están mal controlados de su diabetes en este punto, por lo que presentan usualmente poliuria, polidipsia, pérdida de peso, lo clásico de una diabetes mal controlada. Vamos a tener también frecuentemente vómitos y dolor abdominal. Encontramos también deshidratación, fatiga, cambios en el estado mental y, por supuesto, coma en el más severo de los casos. Además de esto, como los pacientes frecuentemente están acidóticos, tienen una acidosis, van a tener la característica respiración de Kussmaul, en el cual tienen respiraciones muy veloces y muy superficiales, justamente para tratar de barrer todo el CO2 posible y controlar a través de los pulmones la acidosis metabólica tan severa que tienen, debido a todos estos cetoácidos que tienen en su sangre y que están cambiando completamente su pH. Vamos a encontrar también taquicardia, hipotensión, alteración del estado mental y, por supuesto, si no se atiende de una manera oportuna, vamos a tener que el paciente fallece debido a las complicaciones metabólicas y neurológicas que tiene en estas etapas tan críticas de la enfermedad. También es frecuente encontrar dolor abdominal, de nuevo, principalmente la cetoacidosis diabética, del 50 al 70% de los pacientes la presentan debido a una sensibilización de todos los nervios abdominales o viscerales. Y este dolor abdominal va a ser corregido, es decir, su principal tratamiento es, por supuesto, corregir la hiperglucemia y la acidosis metabólica. Para tratar a estos pacientes necesitamos cumplir con cuatro pasos principales, aunque no son, por supuesto, los únicos. En primer lugar, si sabemos que el paciente está muy deshidratado por las manifestaciones que ya estuvimos diciendo y está hiperosmolar, necesitamos corregir el estado de hidratación. Es decir, necesitamos hidratar de manera agresiva, aunque no tan agresiva, a estos pacientes. En segundo lugar, necesitamos corregir el estado glucémico, es decir, llevar al paciente a un nivel normal o por lo menos lo más cercano a lo normal posible, la glucemia de este paciente.
En tercer lugar, corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos, ya sean generados por el estado hiperglicémico o por el tratamiento, porque como veremos un poco más adelante, la administración de insulina, por ejemplo, puede bajar el potasio y eso puede ser peligroso si no lo hacemos con cuidado. Y por último, identificar los factores que precipitaron esta crisis. Es decir, una vez más, encontrar si tiene una infección, si no está siguiendo su tratamiento de manera adecuada, si lo operaron y no se tuvo precaución con el manejo de insulina, si tuvo trauma, si tiene alguna otra cosa. Por supuesto, para corregir la causa de base y entonces que el paciente no vuelva a tener crisis y entrenar al paciente para que sepa cómo controlar estas crisis y que tiene que estar preparado en esos momentos de infecciones, etcétera, para soportar esta carga metabólica que representa la infección. Entonces, el primer paso que hagamos que era la reposición hídrica. Para esto se utilizan, por supuesto, soluciones intravenosas, usualmente en terapia intensiva, aunque no siempre los pacientes necesitan ir a terapia. Necesitamos expandir el volumen intravascular y, por supuesto, eso llevará a que se expanda el volumen extravascular. Esto también ayuda a disminuir lentamente la osmolaridad alterada que tenemos en estos pacientes. Y, por supuesto, también nos va a ayudar a restaurar la perfusión renal con una mejoría también en el desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, el primer paso, por supuesto, es el manejo hídrico. Este manejo hídrico debe ser monitorizado porque no queremos pasarnos, es peligroso en estos pacientes porque podemos causar un edema pulmonar o podemos causar alguna otra complicación. Y para esto medimos la presión arterial, el gasto urinario y, por supuesto, le hacemos exámenes de laboratorio y exploración física para descartar edema pulmonar, para descartar que el líquido esté yendo a la pleura, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante. En las primeras 24 horas ya debemos asegurar que el paciente esté adecuadamente hidratado. Entonces, si está perdiendo mucho en orina porque todavía tiene un estado de hiperglucemia, pues le estamos reponiendo todo lo que pierde a través de su vena con estos líquidos intravenosos. El segundo paso para el tratamiento de estos pacientes es, por supuesto, controlar la hiperglicemia. Y para esto el tratamiento es, por supuesto, la insulina. Entonces, nosotros administramos insulina regular administrada en Ringer lactato, usualmente 100 unidades en 100 mililitros, y se deja en infusión continua. De nuevo, hay que ser precavidos de no generar una hipocalemia en estos pacientes debido a que la insulina, como parte de su mecanismo de acción, mete el potasio dentro de las células y puede llevar, si es que este paciente no, o si es que no tenemos el cuidado adecuado, incluso a presentar arritmias y algunas otras manifestaciones de hipocalemia. Entonces, por supuesto, siempre tenemos que monitorizar el potasio y asegurarnos de que no estamos por abajo de 3.3 miliequivalentes por litro. Si es que tuviéramos abajo de 3.3, no podemos empezar con la insulina, hay que reponer antes el potasio, de nuevo para evitar que se vayan a tener estas alteraciones, principalmente en la conducción eléctrica del corazón, aunque por supuesto cualquier otra complicación de la hipercalemia. La insulina, hay varios esquemas para ser manejada, entonces aquí solamente les dejo el de la bibliografía que encontramos, que es 0.1 unidades por kilo para una dosis en bolo y después una infusión de nuevo de 0.1 unidades por kilo por hora. Entonces, ese es uno de los tratamientos recomendados para manejar esta patología. Y el objetivo aquí va a ser disminuir la glucosa de manera paulatina, más o menos de 50 a 75 miligramos por decilitro por hora. No queremos ni bajarla demasiado rápido ni que baje más lento de eso, porque tenemos que corregirla para que este paciente mejore. Si no disminuyera en ese rango en la primera hora, entonces tiene que duplicarse cada hora la dosis de insulina hasta que se genere este descenso de entre 50 y 75 miligramos por decilitro por hora. En este momento, pues ya estamos logrando que la glucosa baje y baje y baje. ¿En qué momento ya empezamos a detener esta infusión rápida de insulina? En el momento en el que alcanzamos 200 en la cetoacidosis diabética y 300 en el estado hiperglicémico hiperosmolar, entonces ya estamos en un nivel de riesgo y por lo tanto tenemos que bajarle la velocidad de la infusión de insulina a 0.05, es decir, a la mitad de la que teníamos o la mitad con la que empezamos, si es que empezamos y nos quedamos en 0.1 unidades kilogramo hora, o si empezamos a subir porque no estaba bajando suficiente, entonces ahí volvemos a 0.1 de nuevo para no bajar tan rápido la glucosa. Y en ese momento, además, como ya nos empezamos a arriesgar a que el paciente haga crisis de hipoglucemia, empezamos a administrarle una solución glucosada, además, por supuesto, de la solución fisiológica y del tratamiento con insulina. ¿En qué momento sabemos que el paciente ya no tiene cetoacidosis diabética y asumimos que está resuelto ese problema? Cuando la glucosa está en menos de 200 miligramos por decilitro, es decir, ya no tiene una hiperglucemia tan marcada. El momento en el que el bicarbonato sérico esté en más de 18 miliequivalentes por litro, es decir, ya no se está consumiendo por la presencia de estos cetoácidos que están en la sangre y el pH venoso está arriba de 7.3.
En ese momento está más o menos controlado este paciente de acuerdo a la cetoacidosis diabética. Una vez que el paciente va mejorando, ya está despierto, ya no está en coma y puede comer, tiene que iniciar la vía oral inmediatamente o lo antes posible, aunque por supuesto esto debe mantenerse en ese momento, la infusión con insulina y además agregar una aplicación de insulina subcutánea, como es, naturalmente ese paciente se va a estar aplicando la insulina subcutánea con los alimentos. Mientras continuamos con la terapia, por supuesto, reparamos o componemos la acidosis que tiene el paciente, reponemos el volumen y le damos insulina. Todos estos son factores importantes para que los pacientes desarrollen hipocalemia, es decir, un potasio demasiado bajo. Por lo tanto, siempre necesitamos monitorizar en estos pacientes de manera muy estrecha por el tratamiento el potasio que tiene este paciente. Y en caso de que el potasio esté demasiado bajo, empezamos a reponerlo. Si tenemos menos de 5.3 miliequivalentes por litro y tenemos un buen gasto urinario, entonces necesitamos empezar a reponer potasio de nuevo para que no baje demasiado. Y para reponer usualmente se ponen entre 20 y 30 miliequivalentes de potasio en cada litro de solución infundida. Esto nos ayuda a mantener más o menos el nivel adecuado de entre 4 y 5. Finalmente, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico pueden ser prevenidos en su mayoría. ¿Qué es lo que necesitamos? Un buen apego al tratamiento por parte del paciente, pero además una buena comunicación del personal de salud bien capacitado con estos pacientes, justamente para prevenirlos cuando estén exponiéndose a algo que les pueda causar este tipo de patologías, de nuevo, infecciones, trauma, cirugías o mal apego al tratamiento, y entonces poder orientarlos cuando necesiten de orientación. La vacunación es, por supuesto, otra estrategia extremadamente importante porque si logramos vacunarnos, por ejemplo, de la neumonía, entonces tenemos que hay un riesgo mucho menor de desarrollar estas otras complicaciones, especialmente en estos pacientes de muy alto riesgo. Muy bien, espero les haya gustado esta información, les haya gustado este video. No olviden dejar sus dudas en los comentarios y suscribirse al canal para seguir con toda esta información. Agradezco muchísimo a todos los miembros de Patreon que me ayudan a hacer este tipo de videos y a tener cada vez a más en el equipo, como el doctor Fernando Espinosa Lira, que fue el escritor médico que me ayudó con el texto de este video. Y les dejo la referencia, ya saben, en la descripción del video. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por todo y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan información.